de la Universidad Marcos Galvez y tener el honor de presentar al profesor Fidel Juez. Él es el decano de la universidad y es ideólogo del movimiento panafricanista de la Cuarta Internacional. Además, es un gran gusto en escucharle al referirse de la espiritualidad negra, de la espiritualidad nuestra. He tenido la oportunidad de escucharlo ya creo que dos veces y nos deja un sabor y una intención de seguir profundizando y nos ayuda a conectar mucho con esa nuestra propia espiritualidad. Así que esta clase va a ser de mucho interés para todos. Y bienvenido, profesor Fidel, y gracias. Gracias, Ivette. Gracias a todos. Bueno, entremos en materia. Sí, perdón, profesor, recuerde que está el Sí. video para poner. Así Sí, que claro, perfecto. ahora Sí, vamos a tener una introducción de unos 20, 25 minutos. El video es un elemento desencadenante, es un punto de partida también para profundizar, para encontrarnos con la espiritualidad en general, con la espiritualidad africana en particular. Así es que, pero es muy importante antes de abordar este tema, que es un tema muy delicado, en la perspectiva que es el último eslabón, el más difícil de tratar en el movimiento panafricanista y en el proceso revolucionario panafricanista y del pueblo afro, porque es donde menos hemos trabajado y es donde más ha dejado profundas huellas el colonialismo. Es decir, todavía tenemos que partir de reconocer que en un amplio porcentaje de nuestra comunidad existen huellas profundas, históricas, que ha dejado la imposición religiosa colonialista. Que muchas de esas huellas están presentes todavía y están fuertemente presentes en nuestro sentir, en nuestro comportamiento, en nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito social. Y por eso consideramos que este es uno de los puntos fundamentales a tratar, pero también uno de los puntos más delicados de tratar, porque es allí donde más nos falta formación. Empecemos aclarando algunos temas. Primero, que en el tema que hoy trataremos no vamos a lograr abordarlo completamente en una sola sesión, menos en esta introducción de 20, 25 minutos y más el video. Lo que haremos es acercarnos a la espiritualidad y a la espiritualidad africana, a una de sus manifestaciones, además, que debemos partir de la idea de que, ¿qué es la espiritualidad? ¿Qué es realmente ese tema? Porque uno empieza a hablar de estos temas y tenemos que concebir, como alguien decía en el chat, no sé si del grupo de Argentina, que hay unas prevenciones a perder lo que consideramos que tenemos ya. Y ese miedo a perder, ese miedo además a ser atacado, como alguien también lo planteó ahí, es muy sensible en este tema, en el tema de la espiritualidad. Máxime cuando se confunden los dos conceptos, espiritualidad y religiosidad. Por lo tanto, para irnos acercando a este tema, debemos comprender primero que la postura de esta exposición tiene que ver con una postura panafricanista y con una intención. Y esa intención es una sola África con poder, un solo pueblo negro libre. Si nosotros empezamos a comprender desde ahí cuál es la intención de todo este trabajo de formación espiritual y de retorno a la espiritualidad africana, entonces vemos que
se han planteado tres estrategias o tres momentos para recobrar la espiritualidad propia de África. Tanto en la diáspora, que es la mayoría de quienes estamos acá, la diáspora americana, como la misma colonización religiosa que se dio en África. Y que aún está viva y ejerce influencia en una gran mayoría del pueblo negro. Por eso, para empezar con este tema, yo preparé anoche un documento que voy a leer, partiendo del hecho de empezar a leer las vocales básicas, porque hay mucho prejuicio frente al tema religioso, frente al tema espiritual, y empezar a decodificarlo es importante para podernos poner de acuerdo de qué estamos hablando. No obstante que hay dos grandes tendencias del prejuicio. Una, desde la satanización que dejó la Iglesia Católica fundamentalmente y el judeocristianismo y el Islam frente a la espiritualidad africana. Y otro, que deja el materialismo marxista frente a la religión propiamente dicha y frente a la espiritualidad. Son las dos grandes prejuicios que debemos también ir abordando y teniendo en cuenta para tratar este tema de la espiritualidad. Primero, la desatanización de la espiritualidad y la religiosidad africana, y segundo, la desatanización de la espiritualidad, no tanto de la religión, porque ha jugado un papel colonialista, por parte de las ideas marxistas, materialistas, que entienden la religión y la espiritualidad exclusivamente como una herramienta de sometimiento y de poder, pero desconoce la dimensión no ética o la dimensión espiritual del ser humano y que fue parte de los elementos de la caída del socialismo real en la Unión Soviética. El desconocimiento de esa dimensión individual del ser humano que los llevó de ser una sociedad oprimida a una sociedad con oportunidades de educación, vivienda, algunas cosas, pero que en vez de haber aumentado el grado de felicidad, aumentó fue el grado de alcoholismo, de suicidio, de insatisfacción individual y personal, a pesar que las condiciones físicas sociales eran mejores, pero eso no se tradujo en realización individual o personal por el desconocimiento también de la individualidad y de la dimensión psíquica que hay en cada individuo. Haciendo esa aclaración, voy a entrar a leer el siguiente documento. Profesor, introducción. Perdón, que lo interrumpa. Siga. Recuerde que está la parte del documental que hay que pasar. No le entiendo. Está la parte del documental que hay que pasar. Sí, primero leo el documento, por último vamos al documental y luego vamos a la discusión o a la conversación. Bien, perfecto. Para que estos elementos que se van a leer en este documento nos sirvan para empezar a entrar en ese ejemplo propiamente dicho de la espiritualidad egipcia del norte de África, porque es uno solo, es decir, recordemos que es una múltiple nacionalidad africana. África ni es un país, sino es un continente, y es la suma de múltiples tribus, comunidades, constructos históricos, que aunque conservan algunos comunes denominadores, hay otras particularidades, y no se puede hablar de una espiritualidad, una sola espiritualidad africana, aunque sí hay unos comunes denominadores de esa espiritualidad africana, pero hay unas múltiples experiencias en las tribus y en las comunidades. Pero fundamentalmente la intención de este documento introductorio es tener elementos básicos en común para poder hablar de espiritualidad y de religiosidad y poder entender
los conceptos que allí vamos a tratar como mecanismo o como forma introductoria para una serie de formaciones que habrán en esta línea de la formación espiritual. Recordemos, es importante recordar porque esto es una intención ideológica y de construcción de cuadros de formación panafricanista. Entonces, que hay cuatro patas sobre las que está sustentada la mesa del movimiento panafricanista. Una, la formación ideológica, Universidad Marcos Garvey. Dos, la formación de cuadros orgánicos para influir en los territorios, en las naciones y globalmente. Tres, la formación de medios de comunicación, la red de medios de comunicación como estrategia mediática para poder combatir el colonialismo y la consolidación de una sola África con poder, un solo pueblo negro libre. Y cuatro, el retorno a la espiritualidad y la identidad africana como estrategias transversales para poder constituir así un solo cuerpo orgánico en la lucha por la liberación de África y del pueblo negro. Así pues que este documento es solo la introducción a esa cuarta pata de formación espiritual y de identidad cultural africana que nos permitirá ir metiéndonos en este tema y que hoy vuelvo y digo, en temas de espiritualidad, ni nadie se puede considerar el mayor experto porque es una experiencia personal, pero además es un tema en el que igual que la filosofía y la política nos podemos gastar toda la vida profundizando, entrando, aprendiendo. Así pues que vamos a leer el documento. Introducción a la espiritualidad africana, Universidad Marcos Garvey. Para hablar del tema espiritual, lo primero que debemos comprender es la diferencia entre el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu. El cuerpo está claro para todos, es este vehículo biológico en el que existimos. La mente se refiere a toda esa producción que nuestro sistema nervioso, el cerebro incluido, produce. El alma se refiere a la estructura psíquica o psicológica que sustenta al individuo. Por ello, cuando las religiones hablan de los mandamientos, están hablando de hábitos y costumbres para mantener sano el estado psíquico o del alma. No robar, no matar, no desear lo ajeno, no guardar rencor, no hacer daño al otro, etcétera, etcétera. Volver a ser como niños para entrar en el cielo, a eso se refiere precisamente, a un estado psicológico, al cuidado de ese estado psicológico. Y al espíritu se refiere a la materia prima de lo que todo está hecho. Y el espíritu se refiere a la materia prima de todo lo que está hecho. Se refiere a la energía de la cual todo está compuesto, incluido nosotros los seres vivos. Para entender un poco más el tema del espíritu, me adentraré en la ciencia, propiamente en la física. Recordemos que la física tiene tres grandes campos de acción. La astronomía, que estudia el macromundo, el mundo de las galaxias y las constelaciones. La física cuántica, que estudia el micromundo, el mundo de las cosas más pequeñas. Y la física convencional, que estudia la relación del mundo intermedio, o sea, del planeta. Para comprender el tema del espíritu, nos adentraremos en la física cuántica, que estudia el mundo de lo más pequeño. Allí encontraremos el estudio de la molécula, del átomo, del protón, del neutrón, del neutrino y su núcleo. Y así cada vez que vamos más hacia lo pequeño, nos encontramos que existen vacíos, campos de fuerzas centrípetas y centrífugas que todo lo crean. Esos campos de fuerza son la materia prima de todo lo existente. Podríamos decir que el espíritu
son esas fuerzas centrípetas y centrífugas que todo lo componen y que tiene una propia lógica que aún no conocemos del todo. Es este el máximo acercamiento que puedo hacer acerca del concepto del espíritu desde la mente, desde la ciencia. El resto de este conocimiento es una vivencia personal que cada cual debe experimentar. Es importante entender que la espiritualidad es todo aquello que, aunque percibimos, no podemos entrar en contacto con ello con nuestros cinco sentidos. Lo podemos percibir, pero no a través del tacto, la vista, el olfato, el gusto. Si te reconocemos como ateo, o si tú te reconoces como ateo, no puedes ser religioso, pero sí espiritual. Si te reconoces como ateo, no puedes ser religioso, pero sí espiritual, porque no necesitas de fe, pero sí de tu experiencia personal en este campo para vivir la espiritualidad. Un primer prejuicio que hay que derrumbar. En la espiritualidad se experimenta un dejar el cuerpo, alivianar la mente, entrar en conexión desde la conciencia individual con la conciencia colectiva, universal, o si queremos llamarle Dios, y así lo queremos denominar. La espiritualidad tiene que ver con una experiencia personal de la cual surge las revelaciones interiores, la sabiduría profunda y las interpretaciones y respuestas de la realidad, dando como producto la ética o normas de comportamiento que cada individuo asume para enfrentarse a cada aquí y cada ahora, es decir, a su accionar en el presente y a su construcción de futuro individual y comunitario. La espiritualidad es muy distinta a la religiosidad, ya que la religiosidad es la etapa material de la espiritualidad, lo que significa que es un conjunto de saberes que primero fueron espirituales en el individuo y que luego se transmitieron colectivamente como norma de comportamiento generalizada para la convivencia y el progreso colectivo. La religiosidad construye no la ética, que es el producto individual, sino la moral, que es una norma de comportamiento para el colectivo y que tiene carácter coercitivo, lo que implica que si no se cumple, tiene sanción. Así como también lo es, no solamente la moral religiosa, sino la moral jurídica, que también corresponde a normas que si no se cumplen, son sancionados los infractores. De esta forma, nos introduciremos al mundo de la espiritualidad, comprendiendo que la espiritualidad es una experiencia personal y la religiosidad o misticismo corresponden a tradiciones culturales, en el caso africano, ancestrales, que buscan crear una experiencia espiritual en el mejor de los casos, pero que sobre todo construye un estilo de vida que busca una convivencia del individuo en su comunidad. En muchas ocasiones, la religión, a través de sus tradiciones, ritos, costumbres y con la orientación de un líder religioso, que además ha logrado una experiencia espiritual profunda, puede orientar a sus seguidores a una experiencia auténticamente espiritual. Pero allí ya no estamos hablando de religión, sino de espiritualidad, y de la religión como puerta a la espiritualidad. Aprenderemos algunas primeras vocales o elementos básicos para introducirnos en la espiritualidad. Y lo primero que debo decir es que la espiritualidad no es del más allá, sino que por lo contrario
tiene que ver con el más acá, más adentro, más íntimo. Es importante saber que la espiritualidad no trabaja con fe, como lo hace la religión, sino que la espiritualidad trabaja con experiencia, con vivencia propia. Así que esta experiencia propia no requiere de creer en algo, no obstante que al experimentarlo tiene una certeza interior sobre lo experimentado y sobre lo vivido, y ello construye no un conocimiento religioso de tradiciones, libros, rituales y formas, sino una sabiduría interior y universal que le permite guiarse por la sabiduría interior, relacionarse con sus semejantes, con el entorno natural y cósmico. Para la práctica religiosa se requiere mucho estudio de las tradiciones, los legados ancestrales, los ritos y rituales, los libros sagrados, entre otras más. Pero para la práctica espiritual se requiere, por lo contrario de la religión, de un desaprender, de un desprendimiento de la mente consciente, del cuerpo, de la relación cotidiana con el entorno, para permitir que su conciencia, sin interferencia, se conecte con la fuente universal, con el espíritu divino, con la chispa originaria que hay en cada ser y que le permite reconectarse con esa fuente universal, y es allí donde se da la revelación o la inspiración espiritual. Para el caso del mundo contemporáneo, requerimos tres pasos para transformar una sociedad religiosa a una sociedad espiritual, sobre todo en el caso del pueblo negro. El primero tiene que ver con la comprensión del papel que juega la religión, resignificar su sentido, modernizarlo, ponerlo al servicio de la necesidad del hombre del presente. Luego comprender la raíz única de todas esas religiones, el papel que ha jugado Egipto y su espiritualidad. Y luego ir a la raíz misma de las prácticas tribales, ancestrales, originarias de las principales manifestaciones de África. Es importante entender y transmitir toda esta información a la humanidad para poder desmitificar las tradiciones religiosas y poderlas reconvertir y utilizar como herramientas del inconsciente colectivo y cultural que conecten al consciente individual y desde este lo religuen con el yo superior, con la mente universal, con la sabiduría que reposa en cada individuo como eslabón o tejido de la gran trama de la vida. Cuando logremos reconectar cabeza y cola, religiosidad con espiritualidad, o dicho de otra forma, la religión del presente con la espiritualidad originaria, estaremos preparados para la liberación total del individuo y de la sociedad y para dar un siguiente paso en el eslabón evolutivo de la especie humana. Los ancestros decían que todo estaba conformado por energías elementales, fuego, agua, tierra, aire, y que de allí todo provenía. No nos confundamos, los griegos copiaron eso de la sabiduría africana. Pero también ellos rendían un culto, un respeto, una posición sagrada frente a su entorno natural, bien fuera la laguna, el bosque, el desierto, la montaña, porque en ese espacio y en conexión con él se recogía el guía espiritual a conectarse a través de su conciencia, su alma, su estado psicológico, con su espíritu y con el espíritu universal que todo lo compone. Y a pesar que es muy difícil en un plano intelectual y mental, como este de esta conferencia, expresar la experiencia espiritual, podemos decir que el árbol nos puede enseñar, como decían los ancestros.
como las raíces se anclan en la tierra y toman todos sus nutrientes, absorben el agua, la ascienden por su tronco, a través de las hojas capturan el fuego del sol, el carbono del aire, y todo ello se transmuta en la vida, en la procreación, en la existencia, y ello permite que el resto de los seres del bosque vivan, los animales comiendo sus hojas y a otros animales. Nosotros que nos comimos a esos animales que comieron el árbol, también nosotros comiendo al árbol y a través del árbol la tierra, el fuego, el aire, el agua. Así es que a través de la vida espiritual se va ganando perspicacia, capacidad de profundizar en aquellas cosas que nuestros sentidos no logran observar con facilidad y que a través de una experiencia interior podemos agudizar nuestra intuición, nuestra percepción, nuestra clarividencia, la capacidad de ver con claridad y con ello poder autoconstruirnos en unos seres mucho más evolucionados y con ello contribuir como eslabones de una gran cadena a constituir una gran hermandad africana. La espiritualidad es la materia prima para construir una sociedad sana, libre, armoniosa y respetuosa con el entorno. La verdadera revolución que puede hacer el hombre se da primero en una revolución interior, psicológica y mental, y desde ese saber y esa experiencia de su revolución interior, construimos en simultánea una revolución social, educativa, económica y política que permite llevar a las generaciones venideras un mundo mejor, con condiciones para continuar creciendo como el árbol, mirando a las estrellas, anclado en la tierra, en nuestras raíces y produciendo los frutos para dar a nuestro semejante, practicando el Ubuntu. En la espiritualidad africana observamos que el africano en la comunidad requiere de su comunión con el todo, con la concepción de la mente universal, con su percepción de lo sagrado. Para ello recurre al conocedor de lo espiritual, al brujo o al médico brujo. Este a través de un recurso que es distinto en cada comunidad africana, en cada tribu, un recurso y que ha sido legado por los antepasados, recurre bien sea a una máscara, a un ritual con música y danza muchas veces, al bosque, entre otras muchas manifestaciones, a muchos recursos, y con este recurso busca comunicarse con el mundo de los no vivos. Este recurso es el puente con los ancestros, con los seres que ya no están acá, que han muerto a la vida presente o terrena, pero que se encuentran en el mundo de ellos, de los muertos, que a diferencia de Occidente, están vivos en su propio mundo y están en comunicación, en comunión con la mente universal, con Dios, podríamos decirlo, desde Occidente. Así pues, la espiritualidad africana busca la conexión del hombre de la tribu a través del brujo o del médico brujo con el recurso que han dejado los ancestros, que es el puente tradicional para comunicarse con ellos. Y estos ancestros median, se comunican, hacen la petición que los vivos requieren ante Dios. Y es así como se presenta la petición de salud física o espiritual y se manifiesta el fenómeno o la solución que se le ha pedido. Empecemos diciendo que, así como el pueblo indoamericano es la suma de múltiples nacionalidades indígenas con sus propias lenguas y espiritualidades, esto para que la diáspora americana entienda, asimismo, el pueblo africano es la suma de múltiples nacionalidades, espiritualidades y culturas propias que hoy perviven luego de la colonización europea en África y la trata transatlántica en América.
pero que están invisibilizadas por el colonialismo eurocéntrico, que aún tienen sus cadenas atadas a sus propios intereses de poder. En la espiritualidad africana podemos encontrar el papel del hombre en interrelación con sus dioses y la condición autónoma de los seres de la naturaleza. En la espiritualidad africana hay dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Pero estos dos mundos no están aislados. Existe un puente entre los dos y este puente permite la interacción entre los dioses, los espíritus de los vivos y los que ya no lo están, pero que continúan existiendo. Esta interacción de los seres vivos y no vivos, incluidos no solo los hombres, sino los animales, las plantas, los minerales y todo lo existente, no tiene una visión lineal de principio y fin, como lo concibe el colono, sino que transgrede el tiempo, en donde puede interactuar el pasado con el presente y el futuro. El hombre africano, desde su espiritualidad, no solamente se puede comunicar con los espíritus del bien y del mal, sino que también puede hablar con las ánimas de las plantas, los animales, los seres de la naturaleza, pero esta interacción entre todo lo existente en el mundo espiritual puede darse en el pasado, en el presente o inclusive en el futuro. Lo anterior implica que con la ayuda del brujo se puede dialogar con los seres que existieron en tiempo pasado o con los que existen en el presente, pero que no comparten el mismo territorio, o incluso a través de la mediación de los ancestros, saber cuál es el destino futuro. Pero lo más importante de la filosofía y la espiritualidad ancestral africana es el deber que tiene cada ser por luchar por su libertad, por la autonomía para construir su propio presente, y para ello cuenta con los dioses para entender su pasado y proyectar su futuro colectivo. La libertad para el africano, contrario a la visión eurocéntrica, no es individual. Parte de una visión colectiva de la libertad, en la que, si se requiere condicionar la libertad propia o individual en favor de la colectiva, esta acción también se considera libertaria. Por ello, este propósito se expresa en la filosofía Ubuntu, que significa soy porque somos. Por la anterior razón, cuando el hombre europeo decide secuestrar al hombre africano para traerlo a América, este pueblo de piel cobriza empezó a luchar por su libertad en el momento mismo que fue encadenado, durante el viaje transatlántico en los navíos y tan pronto fue desembarcado en las costas de América. Continuó luchando por su libertad, como lo testimonia Bencos Biojó y los fundadores de Palenques y Quilombos en todo el territorio. Pero como su visión de la libertad no es exclusivamente individual, siempre tuvo el sigilo y lo ha tenido hasta ahora para que sus acciones libertarias no le cuesten la vida a su pueblo, a sus semejantes, a la pervivencia de su cultura, su espiritualidad y voluntad de libertad. Por ello ha llegado la hora del retorno definitivo a su casa originaria, a beber de la teta nutritiva de Mamá África. Disculpen, tomo un poquito de agua. En esta oportunidad nos adentraremos en la espiritualidad egipcia, recordando que de manera superficial hemos ido adentrándonos en la resignificación, para el caso de Occidente, del cristianismo, como un cristianismo de la teología de la liberación y de la teología de la liberación negra, algunas de las clases anteriores, en la cual sencillamente concluimos diciendo que Jesús, el Hijo de Dios, nunca estuvo del lado del poder, estuvo siempre del lado del débil, del enfermo, del pescador, del campesino, de la mujer sometida en una sociedad patriarcal. Y así como él,
estuvo, y así como él estuvo del lado del necesitado, el cristiano y muchos de nosotros como cristianos siempre estaremos del lado del pueblo oprimido, del pueblo esclavizado, del pueblo sometido, nunca del lado de Barrabás ni del imperio, nunca del lado del colón, siempre del lado del pueblo africano, del pueblo negro y del pueblo panafricanista. También debo decir que además de adentrarnos en esa teología de la liberación negra, ahora nos corresponde estudiar el origen de las distintas religiones modernas, que entendamos las influencias profundas del norte de África, de la máxima elaboración espiritual de este continente que nutrió, influyó, formó las religiones modernas. Así que lo primero que vamos a hacer es entrar en contacto con algunos de esos elementos de la espiritualidad egipcia. Y para comprender mejor el video que hoy veremos, quiero poner como ejemplo de comparación la experiencia religiosa del cristianismo que todos la conocemos bien acá. Hay muchos tipos de cristianismo, hay variantes. Está desde el cristianismo católico, el protestantismo, nuevas sectas cristianas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando vamos a presentar la siguiente experiencia de la espiritualidad egipcia, recordemos que esta no es ni su totalidad, ni la única, ni la verdadera exclusivamente, o la experiencia de la espiritualidad egipcia solo es esta, que hay muchas, pero que a partir de esta experiencia podemos entrar en contacto con la, empezar a entrar en contacto con la visión egipcia de la religiosidad y la espiritualidad. Así que esta es una experiencia para entrar en contacto con ella. Hay muchos caminos. Y antes de dar paso al siguiente video, quiero decir que esto solo es el principio de un tema que no se va a aprender ni se va a lograr abordar en su totalidad en una sola sesión como esta, como lo dije al principio, sino que se requiere abrir un espacio propio para quienes quieren ahondar en la profundidad de la espiritualidad africana. Por ello, el Canal Afro, órgano de divulgación panafricanista, muy pronto estará abriendo un diplomado sobre espiritualidad africana. Quedan todos invitados a estar pendientes para cuando se abra ese diplomado. Para quienes estén interesados en inscribirse, esta formación se hará dentro de semana y será aparte de la sesión de esta del domingo, que continuará común y corriente realizándose. Muchas gracias. Veamos a continuación el video y luego abramos el diálogo, preguntas y aportes sobre este importante tema de la Universidad Marcos Garvey. Dejemos rodar el video. Muchas gracias, profesor. Doy paso a mi compañera Priscila para que ponga el video. Gracias. Esta historia comienza antes de la destrucción total causada por el diluvio universal. Cuando aún existía otra civilización sobre la Tierra, la que hoy convertida en leyenda llamamos la Atlántida. Tenían una sabiduría producto de la evolución de la conciencia del hombre durante miles de años, de las verdades comprendidas sobre el funcionamiento del universo y del proceso que llamamos vida.
El estudio de las constelaciones les reveló que la humanidad era una unión viviente entre el cielo y la tierra, que las estrellas y los soles la afectaban, formando estaciones, ciclos y ritmos. Sabios sacerdotes de la Escuela de Conocimiento de Naakal, en la Atlántida, descubrieron que el planeta estaba en los momentos finales de uno de estos ciclos. Advirtieron sin ser oídos que una catástrofe inminente destruiría las estructuras que organizaban la vida del hombre. Sin apoyo del grueso de la población, construyeron unos pocos barcos cerrados por todos los lados y los protegieron con campos electromagnéticos de fuerzas que podían penetrar y disolver la materia. Dirigidos por el sumo sacerdote Chiquitet Arelish Bomalites, subieron a bordo con sus familias, unos pocos instrumentos, algunos animales domésticos y hacia el este se alejaron de la Atlántida. El planeta se estremeció, los cielos se derritieron y las aguas arrasaron los continentes, borrando casi todo rastro de su civilización. Como evidencia, en dos lugares muy cerca a Egipto, se encontraron unas gigantescas losas de piedra, llamadas megalitos, que por su enorme tamaño, peso y difícil ensamblaje, demuestran una tecnología desaparecida, seguramente de la civilización atlante. La primera evidencia está en Baalbek, Líbano. Allí se encuentran las tres losas cortadas de piedra, más grandes y más pesadas del mundo. Son llamadas los trilitones. Cada gigantesca losa pesa 1.200 toneladas, mide 25 metros de largo, 8 metros de ancho y 5 metros de alto. Hoy, el peso más grande que se puede levantar con una grúa, el transbordador espacial Discovery, solo pesa 150 toneladas, una décima parte del peso de los trilitones. Hoy no existe la tecnología para levantarlas, y mucho menos para colocarlas con tan extrema precisión. Fueron movidas a su lugar desde 3 kilómetros de distancia donde fueron talladas, y donde aún se encuentra una losa de igual tamaño que nunca fue utilizada por los constructores originales. La misteriosa plataforma, por su enorme tamaño, se convirtió en un sitio sagrado para las culturas que después del diluvio se asentaron en la zona. Asirios, persas, griegos y por último romanos construyeron sus templos más importantes sobre la plataforma. La segunda evidencia está en Jerusalén, la ciudad sagrada para tres religiones. Allí existen otro de estos megalitos, unas gigantescas losas de piedra, cada una con un peso mayor a 800 toneladas. Por su enorme e inexplicable tamaño, también se convirtieron en sitio sagrado alrededor de los cuales creció Jerusalén. Forman parte de la enorme plataforma que sostuvo al Templo de los Judíos y que hoy soporta la mezquita de El Aqsa y el Domo de la Roca. Las losas son parte de los cimientos del mismo Muro de los Lamentos. Hoy se llega hasta allí por un túnel que descubrió las enormes piedras. Los megalitos de Baalbek y Jerusalén formaban parte de construcciones desaparecidas por el cataclismo universal. Lograron permanecer en el sitio por ser tan masivas. Este cataclismo destruyó la civilización atlante. Sucedió alrededor del año 10.900 a.C., cuando el sistema solar atravesaba la constelación de Leo y quedó registrado en los libros sagrados de todas las culturas del mundo. Cuando el equilibrio se recuperó, los sacerdotes sobrevivientes al cataclismo desembarcaron en el centro de la superficie terrestre, en el sitio donde sabían que confluyen las fuerzas telúricas del planeta.
Esperaban utilizar estas fuerzas para impulsar el pensamiento del hombre, construyendo masivas formas piramidales que resonaban, concentraban y transformaban la vibración fundamental del planeta en energía. Seres muy avanzados espiritualmente tenían un concepto de progreso que no estaba basado en la adquisición de comodidades materiales, sino en lograr la paz y la armonía interior, en transformar un limitado hombre animal en un superhombre. Estos sacerdotes, en un momento que llamaron el Septepi, el tiempo nuevo, vieron resurgir de las aguas un largo y estrecho oasis, una fértil tierra rodeada por un desierto protector bordeando un largo río. Lo llamaron Egipto, la tierra que emerge de las aguas, el país de un solo río, el Nilo, con las mejores condiciones para gestar una nueva civilización. Los sacerdotes vieron el cataclismo como una oportunidad para orientar la humanidad hacia un destino más alto y estructurar en este nuevo ciclo una sociedad dedicada al perfeccionamiento espiritual. La Esfinge demuestra los enormes ciclos de tiempo que consideraban en sus planes. Su forma de león con cabeza de hombre resalta el ciclo comprendido entre la era de Leo y la de Acuario, los tiempos de influencia de la nueva civilización. Veían la vida como un proceso diseñado por Dios, en el que el hombre reencarna sucesivamente para perfeccionarse y ascender en las jerarquías del universo. El espíritu del hombre que no comprende al Creador, ni la razón del universo o de su propia existencia, se encarna en un cuerpo para tener experiencias que le permitan adquirir sabiduría y comprensión. En el sitio donde reencarna y experimenta todo, tiene dos extremos opuestos. Es un universo polarizado y dual, que permite la comparación entre las partes para comprender cuál es verdad. Se aprende al vivir en carne propia el resultado de cada decisión y comportamiento en la vida. El sufrimiento permite entender la felicidad. La angustia permite entender la paz. A lo largo de muchas vidas, de comparar los dos extremos se comprende que lo único verdadero está en el centro, en la neutralidad del amor. A través de la reencarnación, el hombre comprende poco a poco. Se transforma en un ser respetuoso de todo lo que existe. Comprende que todo tiene su función. Acepta que todas las circunstancias, aún las más difíciles, son perfectas, pues son lecciones para el perfeccionamiento espiritual. Vida tras vida, el hombre va ascendiendo de nivel, tiene más información, permanece en paz y armonía, maneja más energía vital, se transforma en un ser tolerante y respetuoso que accede a mayores poderes. Comprende que en el universo dual, en las circunstancias contradictorias, lo único que no tiene polaridad es el amor. El amor es neutro, como Dios. Con el zodíaco de Denderá, enseñaron que este proceso de aprendizaje toma a cada espíritu un ciclo cósmico, 12 eras zodiacales. Un giro completo del sistema solar, recibiendo la radiación de cada una de las 12 constelaciones. Durante estos 25.920 años, reencarna 700 veces en distintos cuerpos, lugares, tiempos, circunstancias, condiciones y personalidades. En cada vida aprende algo distinto. Cada vez nace influenciado de distinta manera por las fuerzas que irradian las estrellas. Así, todo ser vivo cumple un ciclo cósmico, en el que recibe la energía de las 12 constelaciones, la influencia de los cielos que marcan ritmos y producen distintos estados. Conociendo la relación de este proceso de aprendizaje, de las vidas del hombre en la Tierra
con el movimiento del planeta y del sistema solar, a través de las constelaciones, rigieron sus planes por las estrellas. Estructuraron un método para revelar información sobre Dios, el universo y el proceso de perfeccionamiento durante miles de años. Una forma para mostrar al hombre qué es la vida y para qué existe. Establecieron unas fases para revelar información sobre Dios a su pueblo. Unas etapas que cambiarían con las eras zodiacales en la bóveda celeste. Épocas dedicadas a estudiar cómo Dios creó el universo y luego la conciencia del hombre. Cada fase de la revelación estuvo dirigida por un centro religioso que se construyó a lo largo de la columna vertebral de Egipto, el Nilo. Actuaron como los chakras o centros de transformación y distribución de energía e información al cuerpo del país. Desarrollaron en cuatro épocas, cuatro centros religiosos, cada uno dedicado a explicar y lograr comprensión en el pueblo sobre una fase del Génesis. Cada uno dedicado a un momento distinto del único Dios, con nombres y formas simbólicas distintas. El primer centro religioso fue establecido en Anu, llamada Heliópolis por los griegos, al comenzar la era de Géminis en el año 6620 a.C., en la época predinástica de Egipto. Una era dedicada a la simetría en el arte y en la arquitectura. Fue dedicado a revelar información sobre las características, cualidades y significado de un Dios absoluto, el único Dios, la causa original, el todo, al que llamaron Atum-Ra, la unidad homogénea, estática, antes de manifestar el universo. El segundo centro religioso fue establecido en Memphis, al comenzar la era de Tauro, en el año 4460 a.C. Fue dedicado a revelar información de otro momento de Dios, cuando manifiesta al universo, los planetas y los soles, cuando activa su voluntad, su energía divina y crea la materia. Llamaron Ptah a esta característica creadora de Dios. Durante esta época se nota la influencia de Mentú, el toro que representa la era de Tauro, en todo Egipto, aún en los nombres de los faraones. El tercer centro religioso fue creado en Hermópolis, dedicado a Thoth. Así llamaron al único Dios, cuando multiplica la creación sobre la tierra con la diversidad de la naturaleza, las plantas y los animales. El cuarto centro religioso fue establecido en Tebas con la llegada de la época de Aries, el Ram, en el año 2300 a.C. Fue dedicado a revelar información sobre las características, cualidades y significado de Dios cuando crea a su imagen y semejanza la conciencia del hombre. Lo llamaron Amon-Ra. En esa época se da el momento culminante de la civilización. Se construyen cientos de templos donde las figuras de carneros predominan y los faraones incorporan Amón y Ram a su nombre. Los cambios de era o constelación zodiacal determinaron la duración de cada fase de la revelación. El pueblo comprendió poco a poco que existe un solo Dios, que por sus características y momentos distintos en que crea el universo y al hombre, tiene nombres distintos. Crearon una escuela de misterios para transmitir su conocimiento, garantizando sacerdotes sucesores de su casta que continuaran el proceso de revelación. Alrededor de los templos y centros religiosos desarrollaron el país. En su interior se dedicaron a transformar a los iniciados en seres respetuosos, capaces de guiar a su pueblo y manejar las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Escogieron sus discípulos entre todos los niños de Egipto por el nivel de conciencia y de sensibilidad que demostraban, dándoles la posibilidad de dedicarse a una vida de sacerdocio.
Les dieron información sobre el proceso de perfeccionamiento a través... Perfecto. Creo que por ahí está bien. Bueno, Leticia, bueno, entonces... Sí, profesor, se escucha con eco. Sí. Sí, continuemos entonces porque ya se abre después de esta parte del video donde podemos entrar en contacto directo. Bien. Con una de las manifestaciones y de las interpretaciones de la espiritualidad egipcia. Vuelvo y digo, son muchas. Para hacer la trans, el ejemplo comparativo es como estar hablando nosotros de la religión cristiana y hablar de los mormones, de los musulmanes, de los católicos, perdón, de los católicos. Hay interpretaciones distintas y esta es una nomás, es para empezar entrando en ello, pero también para ver fechas, para ver documentos, para ver enfoques, y pues queda abierta la conversación en el grupo. Bien, perfecto. Ahora, las preguntas para el profesor con respecto al tema a tratar hoy. Además de preguntas, opiniones, conceptos, exacto, críticas. Perfecto. Recuerden que estamos en un espacio crítico, inclusive debates. Bien. ¿Nadie por ahí? Me gustaría decir unas palabras. Sí, Priscila. Buenas tardes a todos, hermanos y hermanas aquí, acá presentes. Y de verdad que me encantó bastante el video, no lo conocía antes. Y trae como aspectos muy interesantes que son, por ejemplo... Hablamos un poco de esta cosa de energía, la manipulación de la energía vital. Por ejemplo, yo estuve buscando, yo aplico Reiki, que es una forma de manipular las energías con las manos, con la energía del cuerpo mediante las manos. Pero dicen que es de origen como asiática. Y recién me deparé... profesor, con una técnica que es muy similar. Yo ya sabía de la existencia de esta técnica, de esta herramienta de curación que viene del territorio africano, más específicamente del Egipto. Ahora no les voy a poder decir el nombre, pero hay una hermana nacida en los Estados Unidos que enseña este tipo de técnica de curación mediante la energía del cuerpo, de las manos. Y mirando el video me acordé mucho de eso y que quiero como cada vez más ir en esta dirección, además de la religión, religiosidad, pero de este aspecto espiritual que está muy presente en todas las culturas africanas de una manera general. Bueno, eso, entonces, después busco el nombre de esta hermana estadounidense y subo al grupo para que se enteren, tengan conocimiento y no sé, eso. Y muchas gracias por la exposición y por el video. Priscila, mira, sí, el Reiki se dice que viene del maestro Mikui del Japón,
Pero realmente cuando nosotros empezamos a darnos cuenta, y por eso ese es un ejemplo que usted pone de prácticas espirituales modernas y de sanación modernas, y cada una de ellas, ese ejemplo es bueno, cuando empezamos a retroceder, encontramos que en el Salón de los Sueños, en la Escuela de Misterios de Egipto, fue donde por primera vez se practicaron ese tipo de experiencias. Y no solamente esa, sino otra muy clave de la medicina occidental, como es la hipnosis. Se curaba mediante el sueño, decían los maestros egipcios, que se curaba mediante el sueño. Eso luego los griegos, los romanos, luego el video más adelante cuenta cómo Hipócrates, el padre de la historia occidental, cuenta lo que vio en Egipto y todas estas prácticas y cómo luego. Al contrario, se hizo un sincretismo eurocéntrico tomando el conocimiento del norte de África, de Egipto. El ejemplo está bien porque se trata de ir mirando cómo nuestras prácticas religiosas actuales se nutren del pueblo africano, del norte, del pueblo egipcio. El pueblo egipcio, como estamos hablando, es un periodo muy largo, de miles de años, en su desarrollo y su construcción, y entonces hay momentos donde también tiene influencias, porque fue un pueblo que permanentemente estuvo teniendo influencias, influencias asiáticas, influencias eurocéntricas por su cercanía de África, del norte de África con Europa, y entonces allí se va amalgamando una experiencia, pero que toda se nutre básicamente de esta experiencia espiritual del norte de África, que no es la única experiencia espiritual africana. Es muy importante entender, porque estamos en tres pasos. Un paso primero entendiendo la cristiandad y la teología de la liberación negra, y también cómo esa cristiandad, más adelante lo veremos, se nutrió totalmente del pueblo egipcio. Cuando uno empieza a ver en qué consiste. ¿Quién era Horus? ¿Quién fue la construcción de su solaridad? ¿Cómo Osiris tiene características muy similares a la? ¿Cómo el sincretismo de Occidente en Egipto? Y entonces, pero todo esto, vuelvo y digo, es con mucho cuidado, con mucha delicadeza, porque hay sensibilidades nuestras de lo que nos enseñaron de pronto nuestros padres, nuestros familiares, y también de creencias que tenemos que no queremos atropellar, tocar, incentivar, sino que cada uno mediante la información vaya llegando a sus propias conclusiones. Lo que queremos es servir información y que se den cuenta de que las pruebas de carbono 14 hablan de que esta es una sociedad de 6.000 años antes de Jesús, y cuando usted empieza a encontrar situaciones, no una, sino muchas situaciones, empieza a ir dándose cuenta que primero fue el papá y después el hijo, que no puede ser que el hijo le dio origen al padre, el más antiguo da origen al más joven. Y recordemos además que estos pueblos si estuvieron en Egipto, también estuvieron como esclavos en un tiempo, pero hay que tratar esto con mucho cuidado porque el acto de fe y el acto religioso es un acto emocional que está anclado en el inconsciente y que esto solo hay que irlo dando con información para que a través de comprensión nos demos cuenta que somos los auténticos herederos y fundadores de la espiritualidad de la humanidad. Y vamos a ir dándonos cuenta además que esa satanización que hizo la religión católica fundamentalmente y después con el protestantismo, las religiones protestantes, de la religiosidad tribal, nativa, africana, que será el tercer paso, llegar a la raíz, luego de comprender, de resignificar el cristianismo con la teología negra. Luego de comprender a Egipto en sus raíces y cómo influyó eso en la construcción de una religiosidad moderna, luego irnos adentrando a las tribus, a los brujos, a los médicos, a los ancestros,
a las formas de saber ancestral y luego poder comparar esos tres elementos y darnos cuenta que todo se nutrió de nuestros ancestros, de la raíz africana, del tiempo que en África se dio, que no por nada el origen de la humanidad es África, que allí está anclada la raíz de la auténtica espiritualidad y que nuestra tarea después de comprender y conocer esto es conectar a la religiosidad moderna con la espiritualidad de la raíz africana para devolverle su valor de una revolución que resignifique el pueblo africano y al hombre negro, un pueblo africano con poder, un pueblo negro libre. Pero eso, esa herramienta de esa espiritualidad es fundamental. Si solamente en el norte de América se luchó por los derechos civiles, resignificando el cristianismo, que todavía era parasitaria de África, ¿cómo será un pueblo africano con su propia espiritualidad y con su pensamiento panafricano? Se convierte en el pueblo líder de la humanidad. Otras preguntas, otras intervenciones, conversemos, dudas, temores, inquietudes, vacíos que quedaron. Sí, sí. Ahí el profesor Abuy. Ah, bueno, Yesenia, ¿quién levantó? Sí, ahí. Hola. Sí, sí, hola. Yesenia, y después el profesor Abuy Infoe. Compañeras, compañeros, yo le quería decir algo a la hermana Priscila, y creo que ya que el profesor Luis Fidel ya le respondió algunas cosas. Digamos sobre el reiki, a mí en algún momento me invitó un personaje a aprender reiki, y yo he sido una persona muy escéptica a todo lo que yo vea como religioso y todo eso, porque pues mi papá es una persona que es supremamente cimarrón, que él no pertenece a nada de ese tipo de espiritualidades. Entonces, la persona me insistió y yo no. Y además dijo que era como de un chino que era el pionero de eso, que lo vio. Yo le dije, no, yo no tengo por qué aprender algo de Occidente, yo tengo que aprender sobre mi espiritualidad africana. Entonces, quedé como con la intriga y me miré un video. Y me di cuenta que eso no lo inventó el chino que ella decía. Eso es espiritualidad africana, porque si vemos la historia de Jesucristo, Jesucristo es negro, y Jesucristo, ¿qué hacía? Ponía las manos sobre las personas que tenían lepra y lo sanaba. Mi tatarabuela, me decía mi bisabuela, que logré conocerla, que ellos, de hecho mi mamá sabe, y ellos pegan hueso con las manos. Entonces, y además eran unas personas que eran analfabetas, y pues de dónde iban a sacar la información de que era un tipo de chino que era que había traído el conocimiento del reiki. Y digamos que por allá en el Chocó todas esas comunidades practican la sanación con las manos, ¿sí? Entonces creo que pasa como siempre, los occidente pues se va a África a recopilar información y a robarse toda la información que hay en África, de sus saberes que dejaron los ancestros, la medicina, todo eso. Entonces, creo que nos han hecho siempre creer que ellos son
los pioneros en la educación, en el conocimiento, en la medicina. Y no es así, o sea, todo sabemos que Quito es un pueblo negro. Sí, no sé si se cortó o... Sí. O ya... Nos dejemos hasta ahí para que siga bien, el bien. Profesor Abuy. Bien, gracias, Yesenia. Profesor Abuy, tiene la palabra. Profesor Abuy. Sí, tiene la palabra. Sí, buenas tardes. Felicitar en primer lugar a profesor Fidel Juez por su... primero por su explicación previa a ver el vídeo. Eso creo que ha ayudado mucho la introducción que ha hecho debido a... y también la aclaración que ha hecho de las diferentes corrientes que niegan y desarman profundamente a los africanos a la hora de la lucha política, que es la tendencia de una perspectiva marxista que ve la espiritualidad como el opio del pueblo y entonces hace que los negros se alejen mucho de esa perspectiva, y por otro lado también la tendencia producto de la colonización y la esclavitud que negativiza toda la experiencia africana. Y por eso que hace poco mataron a la compañera brasileña, porque la cosmogonía bantú, el hechicero, el brujo, es el intelectual. Toda la intelectualidad de las sociedades africanas vienen o están ligadas a todo lo que es el lo que aquí llaman los brujos, los hechiceros, que eran y son los verdaderos intelectuales. De hecho, en la cultura Fang de Guinea Ecuatorial se dice Ngengang, y en la cultura de Haití se dice también en Ngengang, es decir, es un médico sabio intelectual. Y es importante la introducción que ha hecho el profesor Fidel, porque nos ha permitido aclarar la observación del vídeo, porque eso tiene que ir acompañado de una perspectiva histórica, en el sentido de que antes de Japón y todo eso, pues estamos hablando de 3.000 años antes de Japón, de que existiera Japón como civilización, la civilización africana ya existía como tal. Entonces estamos hablando de Ramsés, bueno, son unos tiempos históricos que no da tiempo a estudiar en un solo momento, pero que ha venido bien aclararlo. Creo que ha sido importantísimo esa aclaración, y también la importancia de qué valor tiene la perspectiva espiritual en la lucha, en la conformación de los cuadros africanos, porque vivimos una realidad de, digamos, no diría atea, sino más bien descreída, donde se niega el valor de la espiritualidad para entender la historia. La mayoría de la gente quiere entender la historia por vía de la razón y del pensamiento, y por eso hace unos días en un debate yo mandaba... bueno, simplemente o que recomendaba la lectura de las memorias de Videla, porque él dice claramente, muestra el conocimiento muy previo de unas cuestiones que ha dicho el profesor Fidel, que es que es a partir del espíritu que podemos conocer la materia. Y para los negros cimarrones, para los panafricanistas, para los activistas, eso es muy importante. Conocer previamente las cuestiones que tienen que ver con lo espiritual. Creo que ahí se ha dejado muy claro y así importante. Quiero hacerle una pregunta al profesor Fidel, teniendo en cuenta que la civilización de Egipto, el Egipto faraónico, la obra de Sheikh Anta Diop, así lo explica muy bien cuál es el origen negro, la civilización africana. La mayoría de los negros tienen vinculan lo espiritual al reiki, al yoga y todas estas cuestiones ya más bien comerciales del mundo en Occidente. Pero sin embargo, ¿qué vinculación o qué capacidad de transformación tiene
todo esto en el proceso revolucionario negro en África, un África, una sola nación, ya que sabemos por la historia y por los libros que no hay ningún proceso revolucionario histórico, ni Jesús, ni Mahoma, ni Buda, ni nadie de estos que haya podido hacer un cambio profundo fuera del marco de una espiritualidad que tiene un significado en lo político. Por ejemplo, cuando el propio Juan el Bautista llega a Jesús, le dice, tú eres el Mesías, es decir, tú eres el esperado. Pero claro, todos estos debates han sido siempre vinculados a la fe y a una tradición de un dios de miedo, un dios blanco. ¿Cómo podemos esta tradición de alguna forma transformarla en la idea de un dios negro que libera al pueblo negro oprimido? ¿Qué implicaciones tiene eso en nuestra lucha panafricanista? Esa es mi pregunta y muchísimas gracias al profesor Fidel por esta clase y sobre todo por la explicación previa. Creo que ha sido muy importante haber cambiado el orden de los factores, que en este caso sí ha alterado el producto. Gracias. Sí, era muy importante esa introducción porque, o si no, resultamos haciendo lo mismo, divulgando una teología opresora y aquí no estamos formando ovejas, y lo que estamos formando son lobos, manada de lobos. No estamos haciendo proselitismo espiritual ni religioso fundamentalmente, ni queremos montar una iglesia. Y lo que estamos es, desde el panafricanismo, buscando la liberación plena de África y la liberación y las condiciones para que el pueblo negro no solamente tenga condiciones físicas, sino psíquicas y espirituales para desarrollar con plenitud y poder aportar lo que la humanidad le está haciendo falta y que solo lo puede aportar África, porque tiene la memoria de toda la experiencia de la humanidad. Eso solo lo puede hacer África. No lo puede hacer América, ni lo puede hacer nuestros pueblos indígenas, por ejemplo, que tienen mucho que aportar, pero aportan un pedazo, un eslabón. La suma completa solo la puede hacer África. Entonces, ahora, ¿por qué es importante entender la espiritualidad y cuál es el papel que la espiritualidad juega en ese proceso revolucionario? Es que el ser humano está compuesto de dos elementos, y por eso yo en algún momento de la introducción hablaba de la caída del socialismo real. Voy a poner ese ejemplo para entender un poco. En el 60, bueno, en el escenario de la Guerra Fría, por la crisis de los misiles, las dos potencias, Rusia y Estados Unidos, se apuntan con sus misiles. Y si alguno de esos misiles se activa, pues los dos se suicidan. Por lo tanto, se pasa de una guerra armamentística en la que están ahí, pero se pasa a la Guerra Fría, que es una guerra propagandística, económica, y en alto porcentaje política. Por eso, y esa Guerra Fría la perdió la Unión Soviética. La perdió con el glasnost, con la perestroika, con la caída del socialismo real, con Gorbachev, con la disolución finalmente de la Unión Soviética. ¿Por qué pierde el socialismo esa lucha? La pierde porque en toda la conforma, en el resentimiento desde la revolución del 17 de octubre, la revolución rusa, hubo un resentimiento del papel. Ellos comprendieron el papel que jugó la religión para someter al pueblo, y entonces se satanizó y se cerraron todas las posibilidades de la participación religiosa, porque era una religión que construía una moral, unas normas de comportamiento sancionatorias. ¿Cuál es la sanción más fuerte? Ir al infierno.
y si no se cumplía con los intereses de los zares. Pero lo que desconoció el socialismo es que en el ser humano hay varias dimensiones. Digamos que en el video, por ejemplo, ahí no alcanzamos a verlo, pero quienes lo vieron completo, se hablan de los chakras, de 7 chakras hablan ellos, ¿no? Hay 9, hay varias situaciones allá para presentar. ¿Y qué es eso? Es el reconocimiento de distintas, es como el pueblo egipcio reconoció las distintas dimensiones del ser humano, Reconoció una dimensión física, reconoció una dimensión mental, reconoce una dimensión emocional, reconoce una dimensión energética, reconoce distintas dimensiones del ser humano. Digamos que Occidente empieza a través de esa escuela de misterios a reconocer la dimensión emocional, y de allí realmente proviene todo el tema de la psicología y la psiquiatría, empezando por eso que les decía, por la hipnosis y por la curación en el salón de los sueños. La curación mediante el sueño, es la hipnosis como tal. Cuando el socialismo desconoce eso por resentimiento religioso, desconoce el estado psicológico. Primero, un estado individual, por un exceso de colectivización, el reconocimiento del individuo como tal, en un estado individual, pero de las dimensiones, reconoce solo las necesidades que están por fuera de la piel, las físicas, las sociales, educación, comida, vivienda, pero desconoce unas necesidades internas. En la psicología de hoy se llama la dimensión no ética, la psicología de la logoterapia y de Víctor Frank. Es una dimensión que no solamente está lo espiritual, está también lo heroico, está lo solidario, está lo comunitario, está el altruismo, y esa dimensión propiamente de lo espiritual no lo reconoce y no hay un escenario para expresarlo en la cultura occidental. Así pues que en esa experiencia histórica de la caída del socialismo real que lleva a una sociedad y a unos jóvenes a entrar en depresión. Primero, olvidarse muy rápido de la lucha que tuvieron que dar para quitarse los zares de encima, para poder liberar al pueblo y darle educación. Olvida muy rápido la generación siguiente y entran en alcoholismo y depresión y suicidio. Una sociedad que las curvas, las estadísticas sobre depresión, suicidio y alcoholismo aumentan considerablemente, siendo que ya tenían las necesidades satisfechas, porque no hubo escenarios para la satisfacción de su aspecto interior, de su aspecto espiritual, de su estado psíquico. Así de que para esa experiencia nutre al panafricanismo de la Cuarta Internacional, en la cual entendemos que, y África siempre entendió eso, eso lo desconoció Occidente, en el momento en que a través del evolucionismo de Charles Darwin, el atomismo y toda esa mirada microcósmica de Occidente, que en vez de tener una mirada universal que es africana, que es de los pueblos nativos, que es macrocósmica, que está interconectada, que no ve nada aislado, que desde la ciencia de hoy podríamos decir que es sistémica, Occidente va a la división, al micromundo, ¿no? Y en ese micromundo desarticula cada uno de las piezas del gran aparato de la vida, de la gran funcionalidad de la vida. Y en esa desarticulación occidental deja al hombre desde huérfano de esas relaciones que no logra ver con los sentidos y que la ciencia no logra medir fácilmente. África no cayó nunca en eso. África siempre fue desde su principio espiritual una conexión. África no vio la naturaleza aparte de sí. Es decir, Occidente ve al hombre y a la naturaleza. Y lo que el hombre hace, el hombre no es naturaleza, sino es hombre y lo que hace es cultura. África no lo ve así. África ve el bosque como un ser,
el agua como un ser, el venado como un ser. Es otro ser con el que se puede comunicar. El aire, hablamos de los elementales. África no desmembra, África integra. Es ubuntú, es colectivo, es circular. África palabrea, está en diálogo permanente. Entonces, para la lucha del pueblo africano por la liberación, se requiere que además de atender la intelectualidad y la comprensión histórica para la lucha y la ideología, debe estar acompañado por su propia espiritualidad para que nos conecte no solamente la razón, el consciente, sino la emoción, el inconsciente, que también nos conecte desde ahí, para que no solamente sepamos que hay que vencer, sino que sintamos que debemos vencer, que queremos vencer, para que no solamente comprendamos que somos un solo pueblo, sino para que también lo sintamos, para que también eso se ancle en el corazón, para que de la cabeza baje al corazón. Y requerimos el recobrar esa espiritualidad para comprender los verdaderos conocimientos profundos y trascendentales que han dejado los ancestros. Son muy profundos. Realmente aquí, pues ya que estamos conversando, quiero decirle a la hermana Priscila que Reiki es la conexión entre la fuente de los dioses africanos, el canal, que en este caso no es la máscara, no es el bosque, no es la danza, sino es el reikista y la energía con que se sana. No es más que una forma ancestral africana con la que se ayuda a través del terapeuta o del reikista a que el individuo se conecte con la energía universal. Realmente no hace nada, es una herramienta, es un puente, es un instrumento. Lo que hace es que la persona, al entregarse en el terapeuta, en el brujo, o médico brujo en este caso, se desprenda de su mente, de su cuerpo, de su sensación, se entregue y se pueda conectar realmente él mismo con su energía primogénea. Por eso ellos tuvieron que confesar y lo cristianizaron y dijeron: Reiki es amor. Realmente Reiki es Ubuntu. Es soy porque somos, es conexión, es religamiento. Entonces, poder llegar a la espiritualidad auténtica y no a la religiosidad de sus formas. O sea, no es lo mismo conocer una historia religiosa, no es lo mismo ser un seguidor de un pastor a ser un conocedor de lo espiritual. Aquí no se trata de crear ovejas, decía, se trata de que cada uno de nosotros conozca los principios de los ancestros, cómo funciona. Cuando decimos en el video cómo funciona la espiritualidad africana, es muy sencillo. El ser humano tiene una petición de salud o de una necesidad espiritual, un hechizo, una enfermedad psíquica, que tener cuidado con los lenguajes. Y él recurre a alguien que sabe. Pero lo primero que hay que saber es si esa enfermedad es del cuerpo. Si es del cuerpo, asiste al médico brujo. Si es del alma, asiste al brujo. Si es del cuerpo, el médico va, lo mira, y él determina si la enfermedad es del cuerpo o es del espíritu. Si la enfermedad es del cuerpo, entonces él, si ya sabe con qué la puede curar porque la identifica, pues mira la planta, el animal, la medicina que corresponde y la provee. Si no sabe, él debe ir al bosque a desprenderse de su mente y a dialogar con el bosque. A dialogar allí para que le dé los elementos y le revele los elementos con los que debe curar a esa persona. Entonces, en este caso,
Él es el mediador frente al bosque. El bosque es la herramienta que dejaron los ancestros. En otras partes puede ser una máscara. En otros lados puede ser un tótem, un madero donde hay unos símbolos. En otros lados puede ser una danza, danza y tambores, hasta que ella dé la revelación. Pero ese es solamente herramientas que dejan el ancestro para conectarse con los ancestros en el mundo de los que ya no están acá. Y esos ancestros interceden con la fuerza universal, con la mente universal, con los dioses. Realmente el que hace la cosa es los dioses, pero hay unos trámites entre yo que necesito, que consulto al médico brujo, por ejemplo, en el caso de una enfermedad, un hechizo, alguna situación, consulto con el brujo a través de la máscara, por ejemplo, Guinea Conakry, a través de la máscara, se conecta con los ancestros, hace la petición y los ancestros hacen la petición a la deidad. Conocer cómo funciona, eso que parece muy mecánico o extraño, es importante porque empezamos a darnos cuenta que es la mecánica universal de África y de la espiritualidad en general. De ahí vienen las camándulas, los crucifijos, los santos, el papel de los sacerdotes, una cantidad de situaciones que nos convierten no en tecnólogos de la religión, sino en ingenieros de la espiritualidad. Lo que significa que si conocemos los principios, podemos aplicarlos. Y no solamente lo que por tradición se dice sin conocer los principios. De eso se trata la auténtica espiritualidad. Discúlpenme si me alargo, pero es que estos temas son demasiado complejos para tratarlos de manera sintética. Ivette, tienes la palabra. Muchas gracias. Algunas cosas ya las respondió el profesor Fidel. Me encanta escucharlo. Es que estaba relacionando lo que dice Abuy, lo que hemos leído, lo que hemos venido trabajando en las clases, reflexionando, mejor dicho, y cuando explicaba, ¿verdad?, y leía las que somos cuerpo, mente, alma, espíritu, y que el espíritu es como la fuente, ¿verdad?, es el ser completo. Creo que es como fundamental para nosotros, para mí principalmente, comprender y arraigar que nuestras luchas, digamos, no me gusta usar mucho ese término, pero para comprender como este movimiento de defensa de nuestra dignidad como negros, algunas veces la hacemos o la conectamos mucho desde el cuerpo y no la conectamos tanto desde el espíritu, desde la mente, desde el alma, ¿verdad? Y puede ser que ahí en algún momento nos perdemos porque sentimos quizá que perdimos todo cuando hay muerte, hay violencia física y nos olvidamos que nos queda lo más importante y lo más valioso, que es nuestra fuente, que es el espíritu. Y cómo sentirnos, o sea, porque cuando hablamos de la religión, ¿verdad?, que es un sometimiento, o sea, es un instrumento político que se ha utilizado a través de la historia para separarnos, hacer esta separación de cuerpo, mente, alma y espíritu. En la población negra, nosotros tendríamos que tener esa claridad de que además de que la religión es un instrumento de sometimiento,
por más instrumento de sometimiento que sea, no nos puede desarraigar de nuestra fuente y de nuestra fuente espiritual. Y esa espiritualidad es la que nos mueve de nuevo y nos conecta de nuevo y nos debe de, o sea, y no nos conecta solamente en el plano terrenal con los que estamos acá, sino nos conecta más allá, ¿verdad? Con nuestros ancestros. Entonces, no sé, eso, ¿cómo, no sé si es necesaria otra clase, si es posible, como para relacionar esta forma de la lucha y el espíritu, no sé cómo yo no sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Pero porque es lo que nos, o sea, no nos pueden quitar eso, y eso es lo más valioso y lo más importante y fundamental para rescatar y para encontrarnos de nuevo, o sea, esta conexión que tenemos ahora y que yo he sentido al conectarme con todos ustedes, tiene que ver con eso, con nuestra fuente, ¿verdad? Y no es tan fácil como distinguirla, saborearla, sentirla y saber que no, que es algo que nadie nos puede quitar. Eso es lo más importante, ¿verdad? Yo estaba recordando también ahorita cuando usted explicaba la conexión del Reiki, que un sacerdote jesuita explica que Jesús, ¿verdad? Partiendo incluso de que Jesús viene de nuestro pueblo, ¿verdad? Negro, Jesús, él lo que hacía era conectar a la gente cuando sanaba a través de su fuerza, era lo que hacía era hacer que las personas conectaran con su propia fuente. Entonces, él no era el sanador, sino él hacía que la misma persona sanara, ¿verdad? Y él mismo decía, y él mismo decía, Ivette, y ustedes lo pueden hacer mejor que yo. ¿Él por qué decía que ustedes lo pueden hacer mejor que yo? Porque es que él venía no a sanar el cuerpo, él venía a sanar el estado psicológico del ser humano. Por eso recomendó no matar, no robar. Él venía a poner al ser humano en una condición mejor en un momento de mucha desorientación. Entonces, cuando él dice ustedes lo pueden hacer mejor que yo, lo que dicen es que si ustedes se dedican y lo practican y aprenden, pues se pueden volver más expertos que yo, porque yo no estoy tan dedicado a esto, estoy dedicado a un tema realmente político y espiritual y cultural en un momento dado. Sí, entonces es eso, ¿verdad? ¿Cómo rescatar y recuperar toda esta fuerza espiritual? Porque es cierto, ¿verdad? O sea, si pensamos cuántos años llevamos escuchando esta separación que hace la iglesia, ahorita me refiero a la iglesia como una institución, ¿verdad? De nuestro ser con nuestro cuerpo, o esa separación de alma y esas confusiones que nos generan a través de cuando nos hablan del espíritu, ¿verdad? Porque incluso el espíritu es el que queda ahí y que no muere, ¿verdad? O sea, el cuerpo físico se va, pero el espíritu no. Y entonces, ¿cómo rescatarnos? ¿Cómo rescatarnos de la vida, esa fuerza? Y el alma también. Sí, porque desde ahí es que yo he comprendido y pido disculpas si digo algo que pueda contravenir a alguna idea o pensamiento de alguno del grupo. Pero desde ahí es donde yo he concebido que nosotros mismos somos Dios. Ajá. Somos diosas, o sea, Dios no es algo externo, sino es algo que está en nosotros, en cada uno, ¿verdad? Pero esa fuerza, como bien decimos, el pueblo negro lo ha tenido suficientemente claro, pero lo hemos ido perdiendo en el tiempo. Solamente, gracias. Gracias, Ivette. Pero yo quiero, a partir de lo que Priscila dijo y
de lo que yo aún, permíteme, yo quiero que a partir de lo que Priscila Uy, pidió, creo que respondió completo. Quiero poner un ejemplo que creo que leí en el Dan en el Gran Putas de nuestro, ayúdeme por favor, Uy, Manuel Zapata Oliveira. Manuel Zapata Oliveira. Sí. Creo que fue ahí donde leí esto que le voy a contar a Bui. Dice ese pasaje que los guerreros en las plantaciones tenían el valor de volarse porque ellos, con toda esta conocimiento, no tenían miedo a morir en el enfrentamiento. El guerrero no tenía miedo a morir en el enfrentamiento. ¿Ustedes me están oyendo? ¿Sí estoy conectado? Se escucha, por favor, entrecortado. Si estoy ahí. La conexión, profesor. Se escucha entrecortado. Como, sí. Regular, ¿no? Se escuchó entrecortado. Ya. Démosle un momentico a ver si el internet nos colabora, a ver si nos colabora. Yo estoy viendo aquí que la señal sí está en rojo. Démosle un minutico a ver si el internet se restablece. No sé, ahí ya parece que mejor ahí. Sí, ¿no? Mejor. Bueno, bien. Ah, bueno, bien. Entonces, en este pasaje de que nos Manuel Zapata nos narra, vuelvo y digo, tengo dudas en este instante si fue ahí donde leí esto. ¿Por qué los guerreros tenían el valor de poner su vida? ¿Por qué eran negros valientes? ¿Y por qué hoy los negros somos tan cobardes? Sí, para la guerra. ¿Y por qué no? Si esto es con guerra, no. Y si toca ir a pelear, no. Y si toca luchar por nuestra dignidad, ¿por qué no? Y preferimos poner... Bueno, es porque el guerrero en su concepción espiritual entendía que si llegaba a morir, primero, la nostalgia de estar lejos de África. Era muy fuerte estar no solo maltratado, sino lejos de todo su territorio y de su gente, de sus familiares que no habían sido secuestrados, de su comunidad, que era una sola familia. Entonces eso era muy doloroso, y ese dolor hacía que el guerrero asumiera la posibilidad de enfrentarse, porque su espiritualidad le daba a entender que si él llegaba a ser asesinado en la guerra, el cuerpo desaparecía, pero él iba a pasar a reunirse con los ancestros, y que además, como estando ya en el mundo de los ancestros, a través del brujo se podía comunicar con los suyos. Estaba totalmente incomunicado con los suyos. Pero si él en la batalla perdía, si lo mataban, él no tenía miedo a morir, porque la opción que le quedaba era ir al mundo de los ancestros, encontrarse con los suyos y poderse comunicar nuevamente con África, con el tribu, con la comunidad. Entonces, ese papel de la espiritualidad en la toma de los quilombos, de los palenques, del cumbé, de esos espacios de libertad, hay una herramienta fuerte que tiene el guerrero, que es esa espiritualidad africana que le permite enfrentarse con valor. Como no tenemos esa espiritualidad, como no entendemos, estamos con una espiritualidad huérfana, prestada, manipulada, no tenemos ese valor en el alma, en el estado. Recordemos que hay que diferenciar, para entender lo espiritual, estos temas, aprender a diferenciar lo que es el alma y lo que es el espíritu. El alma es el estado psicológico del ser humano, psicológico. Por eso decimos que el alma tiene que muere con el cuerpo. Hay malformaciones católicas frente a eso. El mundo de la
y confunde el alma con las ánimas y confunde el alma con el espíritu. El alma muere con el cuerpo. Porque realmente es una función del sistema nervioso, es una función completa nuestra. Pero el espíritu, que es de lo que todo está compuesto, ¿no?, que es esas fuerzas centrípetas y centrífugas en constante interacción, que es una inteligencia completa del universo, de la vida, el espíritu, por eso lo que dices es cierto, nosotros le asigna ese espíritu, esa condición espiritual a cada ser a través del ánima, porque como no muere, ese ánima está ahí, y lo espiritual es ya la deidad sagrada, y cada uno que es parte de esto, pues también tiene esa conexión, o como dice, acaba de decir la hermana, también hay una parte de Dios en sí, esa chispa que todo lo conforma. Entonces el guerrero, para recordar, el guerrero con una espiritualidad propia que entiende, realmente tenemos que tener, entender la necesidad de la lucha, sino tenemos que bajar, sentir, y ese sentir en el alma es a través de la comprensión, desde nuestra conciencia, la comprensión de que no estamos aislados, estamos interconectados, que nada está separado, que todo es interdependiente, que somos Ubuntu, soy porque somos. Bien, María Castillo, tienes la palabra. Buenas tardes. Mi nombre es María Castillo, soy de aquí de Honduras, de la comunidad garífuna de San Juan, Durugutí Baby. Bueno, estaba escuchando al profesor, como les dije en el mensaje, esto es algo nuevo, es una escuela nueva para mí, pero pues como yo digo, nunca uno termina de aprender lo que es la vida y las culturas. Cuando él habla sobre la espiritualidad, yo siempre he criticado mucho eso de que cuando uno se cambia de religión, sobre todo con el permiso y el respeto de los cristianos, cuando uno pasa a esa religión, se le olvida, se puede olvidar de la cultura, porque una cosa es la religión y otra cosa es tu cultura. Porque tú puedes ser de cualquier religión que sea, pero tu cultura es tu cultura. Nunca dejas de ser negro, nunca dejas de ser inglés, nunca dejas de ser, o sea, tu tradición es tu cultura. ¿Por qué? Cuando uno entra a este tipo de religiones, lo primero que quieren cambiarle a uno, como digamos vulgarmente el chip le quieren cambiar de que no, que eso es malo, que eso es allá, que eso es allá. Cuando nosotros estamos pequeños y se nos va enseñando de que tanto existe el bien y existe el mal, ¿por qué esta gente ignoran? Porque para mí es que ellos quieren venir a ignorar lo que es real, la realidad. Nuestros ancestros fueron personas que existieron, que ahora ya no están con nosotros en físico, pues, pero sí en espíritu. Y eso yo siempre lo he criticado y me he agarrado con gente así, cristianas y todo, y les digo yo a ellos, pero ¿cuál es la diferencia entre que sos negro y ahora ya sos cristiano? Para mí solo es que pasé a ser negro y cristiano a la vez. O sea, no cambia nada. Tu cultura es tu cultura. Eso es lo que yo siempre he dicho. Y es, bueno, eso era el nudito que yo tenía que quería compartir y decirle. Uhuru. Uhuru. Muchas gracias, hermana. ¿Alguien más para preguntar? Sí, profesora Buy. Yo solo era para contestar a la última hermana que ha preguntado, me parece una reflexión muy interesante, y es que la pregunta que ella hace tiene que ver con el tema de la dominación y el colonialismo, que se entrelazan con las formas de llegar a una espiritualidad o en este caso una religiosidad.
En Guinea Ecuatorial, de donde yo nací, en el presente, o sea, el día de hoy, la invasión de las sectas protestantes los obligan a los negros, para poder ser aceptados en las iglesias protestantes, a prenderle fuego a sus centros tradicionales de espiritualidad, lo que el profesor Fidel ha explicado de la espiritualidad de las tribus, de las etnias, que eso es la base espiritual de los pueblos africanos. Te obligan a pegarle fuego para demostrarles que tú eres realmente alguien que puede ser parte de esos grupos. Llegan sectas de Estados Unidos con un montón de revistas, camisetas, con dinero. Y entonces a los campesinos les obligan, les ponen como condición para poder ir a esa iglesia, que tienen que quemar fuego a todo lo que tiene que ver con su cultura, que es lo que hablaba la compañera, su cultura. Cuando ella pregunta, ahora pasas a ser negro y ser cristiano, ¿qué diferencia hay? Pues te tienes que convertir en alguien aculturado, sin cultura, y ellos te van a rellenar la cultura blanca que ellos han traído de Europa y de Estados Unidos para que tú seas alguien reconocido. Y eso se llama colonialismo. Eso es lo mismo que se hace para conquistar un pueblo, porque un pueblo que tenga su perspectiva espiritual, pues nunca lo vas a poder conquistar, porque siempre se va a resistir. Entonces necesitas doblegarla, necesitas como destruirla, ¿no? Y eso se hace en muchos sitios hoy de África, y eso en la Biblia aparece ya, porque de la Biblia te dicen lo que ellos llaman esto, los que llevan los huesos de sus antepasados, que los trasladan de un lugar a otro, y esos huesos de sus antepasados no los puedes quemar, porque eso sería destruir esa memoria. Y el Islam hace lo mismo, porque el Islam a los negros les obliga a no tener memoria, porque no pueden representar las imágenes de sus antepasados. Con lo cual los negros, que son musulmanes, se hacen llamar a Abdul, Mohamed, y esos negros creen que esas son sus propias nombres, su propia cultura. Y los árabes, cuando llegan a África, encuentran universidades, las destruyen, se llevan los libros a Alejandría, les prenden fuego, y sobre ese espacio construyen mezquitas de barro como las que hay en Tumbuctú y demás. Ese es el mismo proceso, y a los negros que osan reflejar sus antepasados en cuadros, en imágenes, los decapitan, porque eso implica una memoria histórica, una cultura que hay que erradicar, igual que presenté antes a las sectas cristianas. Es el mismo procedimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que preguntaba la hermana, cuando un negro se mete a una religión, entonces si se mete al comunismo, quiere ser más comunista que Lenin, si se mete al Islam, quiere ser más islámico que Bin Laden, si se mete a una ONG, quiere ser más que cualquiera, bueno, en fin, todas esas excentricidades que tenemos los negros tienen que ver con que nuestra base filosófica, tribal, ha sido erradicada. Y cuando a alguien le quita esa base filosófica tribal, que es espiritual, pues se queda en el aire sin nada, y por eso vienen esas tendencias y esas defensas que muchos negros hacen de sus opresores, porque se confunde el opresor con el mensaje y con la forma. Entonces, si uno lee la Biblia detenidamente, no desde una perspectiva colonial, sino de una perspectiva afrocéntrica y descolonial, como el profesor Fidel expresaba, pues uno se da cuenta de que la liberación de las personas y el colonialismo siempre ha estado en el centro de la historia. Es decir, los judíos están oprimidos por un imperio romano italiano blanco. No, una vez que muere Jesús es cuando se inventan el tema de lo que hoy llaman el universalismo, pero el universalismo nunca ha existido. El pueblo judío está oprimido por Roma, que es el invasor, es el imperialismo. El imperio romano se llama así. Hoy día se llamaría imperio norteamericano, pasa que le llaman Estados Unidos, no llaman imperio, pero no importa. Entonces lo importante es entender que esa contradicción histórica de opresor y oprimido, la espiritualidad ayuda a entender esas formas de liberación. No,
no es algo abstracto. De hecho, Jesús siempre en Mateo 23 dice: quien no tenga una espada, que venda su ropa y que se compre una, porque la palabra de mi Padre está para cumplirse. ¿Qué significa eso? Que hay un problema social, hay un problema político, hay una realidad política. Y que Fidel ha explicado magníficamente, y yo creo que, bueno, era para aclarar la intervención de la última compañera, que me parece muy importante. ¿Y qué ocurre? Que los pueblos que a los cuales ya se les ha quitado esa raíz bantú, esa raíz salvaje, esa raíz, digo salvaje en el sentido de original, claro, cuando llegan frente a cualquier ideología o a cualquier grupo político, se entregan totalmente y pierden toda su dimensión colectiva. Por eso ves que es como cuando ves a un grupo de estudiantes que vienen de Francia a España y ves entre esos grupos, todos son rubios, hay dos o tres negros, que están como perdidos, que están como en un grupo, pero no tienen ningún tipo de centralidad. Y cuando los estudiantes latinoamericanos o norteamericanos blancos vienen a Europa, vienen con una referencia de que Europa es su madre patria o su centralidad, vienen buscando a Colón, a Pizarro, a ver si lo encuentran por el metro, por ahí vivo, dando vueltas. Pero los negros llegan también con la misma lógica, pero al negro no le funciona porque la sociedad del negro lo identifica como el esclavo. Porque eso es lo que es la historia de la colonización y de la evangelización. Entonces, el negro cuando llega a Europa se encuentra con que no tiene un espacio propio de reflexión, porque tampoco lo tiene en América. Sobre todo la gente de Brasil, es muy frecuente acá que las iglesias protestantes son muy potentes en Brasil, aquí hay una que se llama Para de Sufrir, y que es muy potente acá. Entonces directamente identifica todo lo africano con idolatría y con brujería y con Satanás. Y entonces el propio negro latino queda en una posición de aceptarse a sí mismo como un idólatra, o sea, como un pagano, como alguien salvaje, que es lo que al final significa todo eso, como Satanás, como todo lo que tenga que ver con los negros es Satanás, o rebelarse como un cimarrón. Esta última opción es la minoría, pero afortunadamente es la opción que la propia Biblia señala, ¿no? Porque Jesús dice también a su gente que no predicar a los gentiles. O sea, Jesús no es tonto, no es ningún huevón. Él sabe perfectamente a quién manda su mensaje y para qué. Toda esta historia que viene en el libro de Romanos, que ya es un poco la manipulación del Imperio Romano para adecuar ese pensamiento para que le sea funcional a su propio poder imperial, libro de Romanos, se meten ahí unos cuantos libros que tienen que ver con principios morales y éticos de comportamiento, pero la idea de los gentiles está presente. Hay una idea de quiénes son los nuestros y quiénes no son los nuestros. Y eso, el negro tiene mucho problema para entender eso, porque es un ser colonizado. Cuando tú eres un ser colonizado, no distingues entre el amo, los esclavos de la casa y el quilombo. Es decir, la gente que está en el... Por ejemplo, hoy hay unas elecciones en Argentina donde la gente tiene que ir a votar y tal. Pero esas elecciones no modifican la correlación de fuerzas de la condición de los negros. Pero son importantes para hacer política, pero no hay que confundirlo con la metafísica afrocentrada del pueblo negro, que es una metafísica que tiene que ver con la condición del propio negro a aceptarse a sí mismo como parte de esa realidad que decía Fidel, ¿no? Es un poco la idea que también está en el fondo de la Biblia, del Corán. Y un ejemplo muy importante de todo eso es el Elijah Muhammad y la nación del Islam en Estados Unidos, del cual procedía Malcolm X. Todo el mundo habla de que Elijah Muhammad manipuló el Islam y no sé qué, y ta, 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 ta. Pero si Elijah Muhammad hace un Islam suní o un Islam chií, ningún negro le sigue. Porque los negros conocen su propia condición y van a seguir un Islam que sea nacionalista negro y que tenga las condiciones para que el negro se libere, porque el negro busca su liberación y es consciente de que está oprimido. Ningún negro va a ir a un Islam que sea ortodoxo para los árabes. Lo mismo el cristianismo, cuando Martin Luther King lo expresa en su libro ¿Por qué no podemos esperar? Los viajeros de la libertad, es un cristianismo
afro, un cristianismo negro. ¿Por qué un cristianismo de los blancos que han enseñado toda la vida el colono, pues no nos permite ser, tener ningún tipo de libertad? Y entonces, bueno, ahí es donde es importante esta magnífica clase del profesor Fidel hoy y todo lo que introduce en el tema de espiritual a la formación de cuadros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Fidel. Bueno, ya para ir cerrando, a mí me quedó una pregunta, pero ya es muy tarde, así es que bueno, lo dejaremos para otro día o para el debate en el chat. Bueno, agradecerle al profesor Fidel por la clase de hoy y ya estaremos avisando en la semana cuál será el tema a tratar el próximo domingo. Muchas gracias, profesor, por su clase de hoy. Muchas gracias, profesora Winfubea, también. Y bueno, nos estamos viendo el próximo domingo. Recuerden suscribirse a los canales nuestros, Uhuru África TV, Canal Afro TV también de Colombia, ABA TV, y tenemos nuestro blog Reparación Africana, y nos encontramos en esta semana para debatir este tema que parece que, obviamente, no parece, pero da para más, es así, da para más, y creo que nos hemos quedado con un gustito a más para el próximo domingo. Uhuru. Uhuru.